我给你干啥，老板过来又该学吧，可是干。 Comunitario, porque un amigo se fue a Hong Kong a hacer un pequeño viaje de negocios, entonces me dejó encargado a Roro, el perrito. Entonces venimos a pasearlo, pero aquí de donde yo estoy viendo, que es el hotel, junto al hotel hay como un fraccionamiento en donde se supone que, bueno, hay mucha más seguridad de lo normal, y porque el lugar está pues bastante bien. La verdad no tiene como que muchos rasgos chinos, se ve como muy occidental. Bueno, a excepción de las estatuas ahí de tigrescas de la primera casa. Y bueno, todas estas casas, si las ven por ahí, están pues la verdad bastante bien. Están grandes. Algunas se ven como deshabitadas ahorita porque estamos en invierno, pero el otro día el chico del Didi me decía que estas casas, por ejemplo, ahí está, a ver, las muestro. Que estas casas, pues normalmente son como la segunda o tercera casa de los dueños de Shanghai. Entonces las tienen aquí para venirse en verano. Bueno, ese de ahí es Roro. Roro. Nos medio colamos a esta zona porque veníamos caminando y supuestamente no puedes entrar sin tener que avisar a quién vas a visitar. Y entonces así en China nos decían, ¿a quién van a visitar? Y nosotros así de, ah, un amigo. Y ya como que nos vieron un poco, pues no dudaron tanto de nuestra procedencia y nos dejaron entrar. Y ya empezamos a caminar y ver esta zona. Vean, por ejemplo, estas casas de ahí. Y hace, bueno, porque de hecho mi amigo que está viviendo ahí, que es mi vecino, el que es el dueño del perrito de Roro, por el momento puede vivir ahí, pero estuvo viendo unas casas de esta zona. De hecho, creo que fue esta, porque nos mandaron unos agentes para ir a visitar diferentes zonas alrededor. Y de hecho, creo que venimos a esta zona. Y bueno, este tipo de casas, por ejemplo, vilas, el precio a veces, digamos, para darles una idea, pueden ir desde unos, ¿qué será? ¿Cuánto dijeron esa vez? Creo que eran desde 3,000 yuanes. 3,000 yuanes por mes. Y vean, por ejemplo, esta casa está vacía, ¿no? ¿Es it empty? I think so. A ver, me voy a acercar ahí para que, a ver si se ve. Y bueno, ese tipo de no, creo que sí hay gente. Bueno, mejor vámonos. Pero el rollo es que si decides estarte aquí por una estancia un poco más larga, puede valer la pena, pero tienes que dar de alta los servicios de, obviamente, de electricidad, de luz, de internet y todo esto, ¿no? Pero si vas a estar aquí por una estancia corta, pues es como mucho más fun. ¿Se acuerdan que era más fun? Era como mucho trouble, mucho relajo. Entonces, pues muchas personas optan por irse a un apartamento que ya tienen todo incluido. Pero vean, esta zona, así, puro, como que puras casas de este estilo. Son, me decía el conductor de Didi que son de la segunda o tercera casa de los medio richies de Shanghai. Y aquí vienen en verano. ¿Se acuerdan en verano? Por ahí hay videos que subí. En verano aquí en Fengxian está bastante ocupado. Hay mucha gente, pero aquí en invierno pues sí se ve medio vacío. Pues nadie viene a la playa, ¿no? Entonces hace un poco de frío. O sea, lo bueno que está soleado ahorita, pero pues si se nota, hace mucho frío. Y vean, por ejemplo, a ver, les muestro. A pesar de ser como que una colonia así medio nice, aparentemente, vean, de todas maneras como que todo está deshabitado, ¿no? So you see like all those chairs, yeah, just like doing nothing and there. The thing is, they've been just left out here. Of course they gone like rusty, even. Yeah. Roro. Vean, ahí está todo afuera, así como que la sala. The whole house just must be empty. Yeah.
Y vean, ahí se ve que está vacía, ¿no? ¿Está deshabitada o qué? Bueno, también por ahí hace tiempo me comentaban que esta zona era hace no mucho tiempo el, digamos, el como que no gobernador, pero el que está a cargo de esta municipalidad, por así llamarlo, de Fengxian, supuestamente era de los antiguos, como personas o gobernantes que estaban con el régimen antiguo, antes de Xi Jinping. Y supuestamente, ah, should we go that way? Okay. Y entonces, cuando el presidente, this way, yeah. Cuando el presidente Xi Jinping supuestamente empezó a estar en contra o a tener este tipo de ideas en contra de la corrupción y tal, hubo muchas personas de altos niveles que fueron expulsados. Entonces, muchos dicen que fue, pues sí, por corrupción, o algunos simplemente por tratar de sacarlos del sistema para que él se quedara por 10 años. Fueron expulsados del gobierno y se quedó todo como que en stand-by. Pues como que muchas casas también, villas que hay de este lado, no se ven que las acabaron y se quedaron así como que en obras negras algunas. Otras sí, por ejemplo, ahí hay coches y algunas sí están habitadas. Esta es la zona de Chernobyl que a veces les comento, porque está así un poco descuidada, pues casi no hay gente, vean. De hecho, no está tan descuidada ahorita, se ve que le pusieron un poco de ganas. Se llama Tidal Style Coffee. A ver, les muestro rápido por dentro. Vean, y es así como tipo galería. Ahí está un tipo Picasso. Está como bastante interesante aquí el Tidal. Tienen cerveza por 10 yuanes. Y estos son los dueños. Es una familia. Bueno, vean. Y vean, allá adentro, ahorita les voy a enseñar. Hay mesas así medio extrañas también, como tipo galerías. ¿Qué tal? Y bueno, de hecho esta zona la rentamos hace como 2 meses allá afuera, porque está el lago y están las mesas allá afuera. Y te rentan como el barbecue para hacer carne asada y tal. Entonces lo rentamos porque fue el cumpleaños de un amigo. Y pues estuvo bastante bien. Nos dieron ahí los speakers, las bocinas para tener nuestra música afuera. Y estuvo bastante, bastante entretenido. Y no está nada caro tampoco. Y vean, aquí es como más de la galería. A veces he visto que aquí hay gente como que tomando clases de algo. He visto que hay personas como a veces haciendo clases, incluso como de baile, pero nada que ver con tipo tai chi ni nada así como chino, pero más bien como baile latino incluso. Y bueno, así es el Tidal Café. ¿Qué tal? Bueno, vámonos. Ya pedimos de comer entonces. Acabo de salir de la zona del fraccionamiento contiguo. El invierno está bastante, bastante vacío. De hecho, a ver, les enseño rápido. Ahí enfrente de donde vivo está este parque. Muchas personas que a veces están, pues, corriendo en esta zona, o sea, es pista normal para correr. Creo que son como 2,5 kilómetros. Y ven ahí esas zonas, esas como casitas.
Es para hacer tipo barbecue, carne asada y tal. Las rentan, creo la otra vez en verano pasado preguntamos y creo que estaban como en 100 yuanes o algo así. No acuerdo muy bien, pero pues valía la pena. O sea, nada más tenías que traer tu propia comida y podías Bueno, pues nada, vámonos. Saludos a todos y hasta la próxima. Chao.